de iniciado el contacto a que presente síntomas. Lo ideal es que cuando presentan los síntomas, ya sea dolor de cabeza, la fiebre, malestar general, la odinofagia, el dolor de garganta, etc., esperarse 3 días para tomar la muestra, para que sea efectivo el resultado. Hemos visto con mucha tristeza también de que hay veces la presión que ejerce de que yo me quiero hacer la prueba, porque ayer estuve con una persona que fue positivo, no hay todavía el periodo de incubación suficiente del virus para que haya una replicación del virus y tengamos una buena carga viral en esa muestra que nosotros vamos a tomar. De tal manera que todas estas muestras que hacemos en un tiempo muy prematuro nos están dando negativo. El problema es que esa persona se confía al ser negativo y a los 4 o 5 días posteriores empieza con los síntomas.